Ahora en eneva.com podrás encontrar tus tarjetas digitales mucho más baratas, hasta un 30% tanto para PlayStation, Nintendo o Xbox. Disponible tanto en España como Latinoamérica. Visita el link de la descripción y descarga ya la nueva app. Y más, que vais a aprovechar esas ofertas en tarjetas digitales aplicando el código que estáis viendo en pantalla. Este estará disponible hasta el próximo domingo de manera exclusiva a través de la aplicación, la cual podéis descargar desde el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Y arrancamos el vídeo precisamente con una noticia que tuvo lugar en la tarde de ayer y que, por si alguien se la ha perdido, yo os la comento en esta entradilla. Tenemos confirmada la QuakeCon para este año. Había dudas sobre si la QuakeCon seguiría adelante. Hemos visto cómo eventos al estilo E3 se han cancelado incluso en su formato digital, pero el evento de Bethesda tendrá lugar entre el 18 y el 20 de agosto de este mismo año nuevamente. Esto, la verdad, que es una buena noticia, aunque eso sí, hay que matizarlo, el evento será completamente digital, ¿de acuerdo? Será un evento en el que, bueno, pues veremos diferentes streamings, reuniones online, sorteos, eventos, fiestas, en fin, veremos lo que solemos ver normalmente en la QuakeCon durante los días que este dura. Vuelvo a repetir, por si alguien no lo ha escuchado, entre el 18 y el 20 de agosto. Concretan en este caso que para el próximo año 2023 tienen el deseo, la fe, el compromiso de que el evento volvería a salir de manera presencial, que es un poco la gracia que tienen esta clase de eventos, ¿no? Al fin y al cabo es un poco lo que le pasa al E3. El E3 sobre todo tiene la gracia cuando se presenta, bueno, valga la redundancia, de manera presencial. Esto también pasaba con la QuakeCon, aunque quizá pues no es un evento con tanto tirón como el E3, pero estamos hablando del gran evento de Bethesda. Aún y así, lo dicho, este mismo año también lo volveremos a tener. Aquí es donde más de uno se pregunta, pero Semos, vamos a ver. Si este evento tira adelante, se supone que los juegos de Bethesda no se presentarían en junio, como se está hablando, lo que es Starfield, Redfall y demás, que tendrían lugar pues en las fechas del E3, aunque ahora pues Summer Game Fest, es decir, durante primera o segunda semana de junio. No tiene una cosa que ver con la otra. La QuakeCon se ha celebrado incluso en años anteriores, como por ejemplo en 2021, se celebró igualmente, aunque Starfield y Redfall se presentaron durante el E3. O sea, sé que en este caso sí, Starfield va a estar presente durante el showcase de Microsoft de Xbox durante este mes de junio, supuestamente, salvo que varíe las circunstancias. Lo normal es que durante ese evento veamos Starfield y también veamos Redfall si no hay alguna sorpresa más por parte de Bethesda. Luego, pues en esta QuakeCon posiblemente veamos algunos avances más, pero todo esto estamos entrando en el puro terreno de la especulación. Aquí, por ejemplo, se anunció pues lo que son los remasters de Quake que vimos el año pasado y algún que otro anuncio bastante interesante. Microsoft, en este aspecto, ahora que tiene a Bethesda entre manos, debería, digamos, un poco tener algo de manos sobre esto y aprovechar mejor esta clase de eventos, porque tiene tantos estudios que estaría bien que se repartieran un poco lo que son las informaciones. Ya veremos lo que depara de sí esta QuakeCon, pero bueno, ya sabéis, como siempre, que a partir de aquí todo es toxicidad. Si en este vídeo quiero repasar los grandes pelotazos, lanzamientos que ya conocemos, ya confirmados para el Game Pass durante las próximas semanas. Antes de eso, eso sí, tenemos que hacer un pequeño contraste con el servicio competencia, entre comillas, que es PlayStation Plus y esos juegos que regalan, porque como estáis viendo en este titular, fue bastante llamativo durante el día de ayer, el creador de Oddworld asegurado en este caso que la salida del videojuego en PlayStation Plus no le ha dejado especialmente satisfecho y que de hecho lo ha llamado que fue absolutamente devastador para las ventas del videojuego. Obviamente, sí, las ventas al final pues pueden decaer perfectamente cuando un videojuego entra en un servicio de suscripción desde el día de lanzamiento. No siempre es así. De hecho, hay muchos videojuegos que precisamente en el mencionado Game Pass, cuando entran, pues resulta que reciben pues bastante más ventas de las que recibirían normalmente. Sobre todo lo digo por juegos independientes. Hay ciertos juegos indies que de hecho sus propios creadores han repuntado que tenían un avance de ventas bastante considerable
considerable una vez entraban al Game Pass. Esto parece que no pasa exactamente igual con el PlayStation Plus, aunque bien es cierto que el Outworld es un videojuego bastante especial en este caso, ya que se trata de un título pues bastante complicado, algo tosco, quizá no ha salido de la mejor manera posible, quizá no ha sido el videojuego que se merecía pues esta franquicia clásica de la PlayStation, y puede que eso tenga algo que ver, pero sobre esto quiero hacer un pequeño comentario. Queda claro que mucho se critica de no, es que los usuarios de Xbox no compran videojuegos, etcétera, etcétera. A los usuarios de todas las plataformas, si le lanzan juegos de lanzamiento en un servicio de suscripción, les pasaría exactamente lo mismo. Habría muchos que negarían de esas compras, otros que en cambio pasaría todo lo contrario, que les empujaría a comprarlo porque digan, hostia, qué chulo está esto, me lo voy a comprar en físico, lo que toque, o con los descuentos que te ofrecen dichos servicios. Bien, hasta ahí todo de acuerdo. Aquí, ¿sabéis cuál es el factor diferencial en todo esto? Lo que paga la empresa de turno. Ahí es donde se diferencia a Microsoft de Sony. En este caso Sony, con este videojuego, pues no sé, no ha trascendido cuánto dinero fue lo que recibieron por meter el videojuego en el servicio. Parece ser por las palabras de su creador, que finalmente ha sido básicamente financiar el proyecto, básicamente ha sido para poder terminar el videojuego, pero más allá de eso tampoco es que hayan recibido mucho más. En contraste, con Game Pass hemos visto como juegos al estilo Returnal, The Ascent y juegos por el estilo, con esas exclusivas temporales y con esas lanzamiento de día 1 en el servicio, pues acabaron rentabilizando de sobra todo esto de lo que se está hablando. Pero bueno, lo que vengo a resumir básicamente es que Microsoft pone muchísima pasta para que los juegos entren en el Game Pass. En el PlayStation Plus parece que no pasa tanto de lo mismo. Obviamente pasta tienen que poner porque si no directamente es que no entran. Alguna clase de licencia le tienen que dar a sus creadores. Pero, lo dicho, me gustaría que todo ese discurso del miedo, todo ese malestar que tienen algunos con los servicios de suscripción lo extrapolaran en este caso también a PlayStation, porque también pone algún que otro videojuego y tal. Y de hecho, si no lo hacen más es sencillamente porque no manejan tanta pasta como Microsoft para hacer estos lanzamientos de día 1. Tienen que ser cosas muy, muy puntuales o quizás, digamos, ya pasado bastante tiempo. Pero, lo dicho, me remito precisamente a declaraciones de gente como la de Sega, de gente como la de, yo qué sé, los propios de Square Enix con el Guardianes de la Galaxia, que todo lo que han hablado acerca del Game Pass es que precisamente están absolutamente encantados. En este vídeo a lo que quiero ir es precisamente a ver algunos de los lanzamientos que tendremos en Game Pass durante las próximas semanas. Vamos a repasar algunos de los títulos más importantes, aparte de, por supuesto, el Bugsnax, que como vimos en el vídeo de ayer ya está anunciado para el próximo día 28, ¿de acuerdo? Este videojuego llegará a Game Pass de PC y de consola, también lo podremos jugar a través de la nube. Es un título que, como ya hemos comentado en el vídeo anterior, pues no voy a decir mucho más acerca de lo que supone, de lo que tiene detrás y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Este sería un título que tendríamos, insisto, a final de este mismo mes. La siguiente tanda de Game Pass, por si alguien todavía no se ha enterado, por si alguien todavía no lo tiene claro, se lanzará el próximo día 19. Será cuando conozcamos los títulos de qué videojuegos van a entrar para esta segunda mitad de mes. Aparte de eso, también tenemos que echar un vistazo a los juegos que iban a salir pero que por desgracia nos han dejado. El primero de ellos es Stalker 2. Este ya es un viejo conocido, este lo podemos dejar a un lado entre comillas porque es algo que ya sabíamos, pero voy a profundizar un poco más sobre la información de lo que ha pasado con este videojuego, ¿vale? Videojuego que iba a salir este mes de abril, iba a salir a final de mes, no sé si era alrededor del día 28, ¿de acuerdo? Se retrasó al mes de diciembre para poder completar problemas de desarrollo, etcétera, 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 en fin, cosa, insisto, que ya tenéis un vídeo dedicado a ese tema en particular. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ha estallado una guerra y que ha afectado pues al país en el que residían precisamente este estudio, y este estudio de hecho ahora mismo se está trasladando a otra parte. Así que sobre Stalker 2, si yo tuviera que deciros una cosa sobre el videojuego, es que no lo esperaseis para este año. El año que viene seguramente, pero ¿a qué altura? Ya lo veremos. Ahora mismo el estudio ha perdido muchos meses de desarrollo porque hay ni más ni menos que una guerra por medio, ¿de acuerdo? En este caso, pues lo dicho, ya sabemos las circunstancias de este Stalker 2.
Luego hay otro título, en este caso, que es el Two Point Campus, el juego de Sega. Ya sabéis que este videojuego iba a salir pues el mismo día 1 en el Game Pass. Era un videojuego que iba a entrar de lanzamiento. Este videojuego iba a llegar el 17 de mayo, pero finalmente se ha retrasado al 9 de agosto. Tendremos que esperar hasta mediado el verano para jugar a este videojuego, que obviamente se mantiene de lanzamiento pues ese mismo día, ¿de acuerdo? Lo tendremos en Game Pass nada más se ponga a la venta. Videojuego que, por cierto, también tendréis disponible en Nintendo Switch y en consolas PlayStation, aparte de, por supuesto, lanzamiento en PC, tanto lo que sea el sistema Windows como Mac, ¿de acuerdo? Un videojuego absolutamente impresionante, tiene toda la pinta de ser como el Two Point Hospital, que desde luego es un juego que yo os recomiendo desde aquí para jugar, sobre todo, especialmente en PC. Pero ahora vamos con lo que evidentemente sí vamos a tener durante las próximas semanas ya de manera confirmada. Saltamos concretamente al próximo 10 de mayo en el que tendremos el lanzamiento de este videojuego que estáis viendo en pantalla. Se trata del Eiyuden Chronicle Rising. Hablamos de un videojuego de estilo scroll lateral, tirando más bien a una especie de action RPG, videojuego por supuesto con su tinte RPG y demás, pero sobre todo muy enfocado a la acción directa, no se trata de combates por turnos ni nada por el estilo. Recuerda un poco a ese toque que le está dando Square Enix a sus videojuegos con ese estilo HD 2D que hemos visto en juegos al tipo Octopath Traveler y demás, aunque obviamente con sus variantes en cuanto al apartado visual. Aparte de, por supuesto, vuelvo a incidir que se trata de un juego más bien del estilo scroll lateral, ¿de acuerdo? Que podréis ir hacia adelante, hacia atrás y nada más. No tendría, digamos, esa profundidad que si te ofrecen dichos videojuegos de la Square. Este videojuego, obviamente, también estará disponible en otras plataformas, veas el caso de PlayStation, veas el caso de Nintendo Switch o veas en caso de, por supuesto, el PC también estará disponible, ¿de acuerdo? Este videojuego tendrá una entrega más que llegará el próximo año 2023, la cual también seguramente veremos en el Game Pass ese mismo año, ¿de acuerdo? Pero primero veremos qué tal funciona esta primera entrega, porque desde luego visualmente tiene una pinta bastante interesante. Los amantes de los retro estarán encantados con esta noticia que voy a daros ahora. Y por si alguien se lo ha perdido, pues el próximo día 27 de mayo tendremos disponible este Pac-Man Museum. Hablamos de un juego, bueno, de un recopilatorio de juegos de Pac-Man. Hablamos de 14 juegos diferentes y variados de este mítico de los arcades, de este que es uno directamente, voy a decirlo así, de los mejores juegos de todos los tiempos. Hablamos, insisto, del Comecocos, del maravilloso Comecocos, que por supuesto también llegará a consolas como Nintendo Switch, PlayStation, pero tendremos la dichosa suerte en este caso de tenerlo en el Game Pass. Voy avisando sobre estos videojuegos que os van a comer un montón de horas como cometáis el entre comillas error de poneros a jugarlo, porque son absolutamente maravillosos. Yo desde luego este Pac-Man Museum le echaré pues muchísimo tiempo. Espero que no haya ninguna clase de problema porque es uno que espero con todas mis ganas. Saltamos a otro que es una evidencia, que es el FIFA 22, ¿de acuerdo? No está como tal confirmada la fecha, pero bicheando un poco lo que han sido los anteriores lanzamientos de FIFA en el Game Pass, que ya sabéis que llegan a través de EA Play, el año pasado fue alrededor del 6 de mayo, ¿de acuerdo? Esa fue la fecha en la que el EA Play lo puso, y como el EA Play está integrado en Game Pass Ultimate, pues por ende lo tendremos también disponible. FIFA 22 hablamos en este caso, digo que es una especulación lo que sería la fecha de lanzamiento, ¿de acuerdo? Hablamos de que es bastante probable que aparezca durante la primera quincena de mayo. Ya el día concreto y exacto pues no lo sé, eso depende en este caso más de Electronic Arts que otra cosa, porque viene mediante su servicio, ¿de acuerdo? El videojuego de la mencionada Electronic Arts, que bueno, ahí pues a los que os guste mucho el FIFA, yo no soy especialmente fan de esta franquicia, pero bueno, ya que están dichos servicios, pues precisamente no estará de más darle una pequeña vuelta en este aspecto. Por cierto, un pequeño paréntesis, ya tenéis en teoría, si no ha pasado nada,
El Pro Evolution, el eFootball, ya lo tenéis en su versión corregida, ¿de acuerdo? Parece ser que ya estaría disponible en una versión parcheada y todo eso para que el juego no diera la vergüenza que ha dado el cuando se lanzó en su momento, ¿de acuerdo? Es, por cierto, un free to play, lo podéis descargar en cualquier momento. Y para cerrar, vamos con los dos juegos que más me interesan con absoluta diferencia. Vamos a empezar con este Trek to Yomi, que de los juegos que llegan en las próximas semanas al servicio de suscripción que conocemos, es de largo el que más me llama la atención. Era uno de los videojuegos que más me llamaba la atención durante el pasado evento de Xbox, ¿de acuerdo? Donde ya se anunciaba que llegaría al Game Pass en el mismo día del lanzamiento. Sí, sí, Trek to Yomi llega de día 1 al Game Pass. Estará también disponible en plataformas PlayStation y también estará disponible en PC, ¿de acuerdo? Desconozco en este caso de su lanzamiento en Nintendo Switch. Hablamos de un videojuego que tiene pues un estética 2D, es una estética de scroll lateral, es un juego de avanzar y pegar, como quien dice, entre comillas. Tiene por momentos, parece ser según los gameplays que hemos visto, cierto toque de infiltración, cierto toque de sigilo, pero bueno, no sé qué tal estará implementado eso, insisto, cuando se trata de un juego de 2D, de avanza y mata, entre comillas, ¿de acuerdo? Veremos a ver qué tal está implementado, porque me parece una propuesta la mar de interesante. Sobre todo llama mucho la atención lo que es la estética, con ese estilo blanco y negro, de película desgastada, clásica de samuráis, si queréis poner el ejemplo clásico habitual de Akira Kurosawa, lo podemos asociar mucho a ello porque desde luego da toda la pinta. Este videojuego viene de manos de Devolver Digital en este caso, y bueno, pues lo tendremos, insisto, el próximo día 5 de mayo. Disfrutadlo porque desde luego parece que tiene una pinta espectacular. Y a finales de mayo, nuevamente, se solapará con otros videojuegos ya mencionados, llegará el día 26 de mayo el Sniper Elite 5, un videojuego en el que tomaremos, en este caso, pues la forma de un francotirador, que tendrá ciertos toques de infiltración, y de hecho lo que define este videojuego, según la sinopsis que nos presentan, es que nos trasladaremos a la Francia del año 1944, Segunda Guerra Mundial. Tendremos que dar apoyo a los aliados contra los nazis en este caso. Así que ya sabéis, un videojuego de matar a muchos nazis, a muchos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues este videojuego ya proviene de una franquicia que, hombre, quizá no es la franquicia referente a nivel mundial de este tipo de juegos. Es un juego que jugaremos en tercera persona y con unos apuntados, un toque de sigilo, como he comentado, pues que nos harán mucho más inmersiva la experiencia, ¿de acuerdo? Hablan muy bien de este videojuego, no sé qué tal estará, pero en el Game Pass nos vamos a dar el gustazo de poder comprobarlo por nosotros mismos. Videojuego que también llegará a PlayStation y PC, tenedlo muy presente. Próximo día 26 de mayo, este Sniper Elite 5. ¿Queréis echarle un vistazo a los juegos anteriores? Yo os invito a que lo hagáis para que tengáis una idea mucho más aproximada de qué es lo que os puede ofrecer esta franquicia. Y hasta aquí un poco el repaso de los videojuegos que ya sabemos que se van a anunciar, bueno, que ya sabemos que se van a lanzar en el Game Pass, que ya tienen fechas anunciadas y demás, ¿de acuerdo? Los tendremos que esperar durante las próximas semanas, evidentemente no son los únicos, son los que ya sabemos, aunque obviamente habrá alguna clase de sorpresas. Hemos mencionado que se ha retrasado Stalker 2, Two Point Campus, y obviamente pues ahí Microsoft hará algún pequeño golpe de efecto, es decir, no os asustéis si en este caso os encontréis un juego como hace poco han añadido Guardiana de la Galaxia, Life is Strange, yo que sé, la Mass Effect Legendary Edition, o sea que seguramente acaben añadiendo un juego quizá bastante más tocho que todos los que hemos mencionado, pero eso es entrar en el terreno de la especulación. Próximo martes veremos la nueva tanda a ver qué tal está, pero bueno, sobre todo esto y mucho más, por supuesto, tenéis la caja de comentarios para dejar todo lo que sería en vuestras opiniones al respecto, y os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.